¿Qué tal amigos? Soy Diego Alonso y en este quinto video veremos cómo usar los pads de sonidos en la Rodecaster Pro. ¡Comencemos! Rode ha incluido 8 pads de sonido para poder enriquecer tu podcast. Estoy seguro que muchas veces has querido poder reproducir música, algún efecto de sonido o tal vez lanzar algún tipo de anuncio. La manera más sencilla la tienes con los pads de la Rodecaster Pro. Al costado de los pads tienes un fader para poder controlar el nivel de envío hacia la grabación o transmisión de tu podcast. Por defecto, cada pad aloja un sonido predeterminado. Esto conforma parte del banco 1. Adicional a ello, tienes 7 bancos más con la posibilidad de alojar 8 sonidos dentro de cada banco, teniendo en total 8 bancos de sonido y 64 sonidos que puedes alojar dentro de la memoria interna de la Rodecaster Pro, que es de 512 MB. Para administrar cada uno de estos sonidos dentro de la Rodecaster Pro, nos dirigimos al menú de ajustes, al menú de Sounds, y ahí podremos visualizar cada uno de los 8 bancos que tenemos con sus respectivos pads de sonidos. Simplemente elegimos el que queremos emplear y elegimos opciones como qué color asignarle al pad, qué tipo de función va a tener, si por ejemplo va a funcionar solamente cuando lo tenga presionado, o cómo lo voy a cortar, o si quiero que de repente se dé una manera de loop. Ahora, si quieres tú grabar tu propio sonido, es muy fácil. Vamos de nuevo al menú de los pads, ubico un banco y pad libre, le doy grabar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Pauso. Listo, ya tengo mi sonido acá. Pongo los audífonos y a reproducirlo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Si quiero cargar sonidos en mi Rodecaster Pro, lo hago mediante una conexión USB y manejando la aplicación de Rodecaster Pro. Simplemente elijo el banco que deseo emplear y selecciono el pad que quiero cargar. Le doy un clic y me abrirá una ventana muy similar a la que vimos en la Rodecaster Pro. Y simplemente voy ahí a cargar el sonido. Todo listo. Me pongo mis audífonos, levanto el fader y tenemos nuestro efecto. Disponible en Sonotec. Y listo. Así puedes cargar sonidos de tu ordenador o grabar tus propios sonidos dentro de la misma Rodecaster Pro. Ya estás listo para poder enriquecer y poder aprovechar al máximo tu Rodecaster Pro. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y sobre todo darle click a la campanita para que estés pendiente de todo lo último que estamos subiendo. También te invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Sonotec Perú y Rode Perú. Soy Diego Alonso de Sonotec y nos vemos hasta la próxima.